Ok, familia, vamos a comenzar. Tenemos aquí en el área de Baicelia una linda mañana gris, fresca, una brisa suave. Qué bonito día nos ha regalado Dios en esta área, con este pulso del mundo. Vamos a comenzar con la llamada. Vamos a poner aquí en silencio todas las líneas para poder. The conference is now in presentation mode. Your line is muted. Okay, fine. Ojalá que me estén escuchando todos. Muy buenos días. Les deseo a todos. Como decía Betty hace un momento, estamos ya a unas horas de revelar los avances y las buenas nuevas que la compañía nos tiene. Vamos a hablar un poquito de eso más adelantito. Yo por lo pronto quiero presentar a la persona que nos ha escogido nuestro equipo para el día de hoy. Vamos a estar platicando con ella. Es una gran líder, es una señora que yo conozco hace algún tiempo, una persona que hemos trabajado en algunos otros negocios, en algunas otras cosas, y siempre con mucho respeto, mucho trabajo. Ella es una gran señora que cuando ella hace algo, lo hace, se emplea a fondo, es lo que quiero decir. Se emplea a fondo, es alguien que está creciendo mucho en TEN, es uno de los pilares de TEN, es una de las personas que en poco tiempo ha tenido un gran éxito, pero por su trabajo, por su perseverancia, por su liderazgo. Yo quiero saber si está conectada la señora Leticia Carranza esta mañana. Sí, buenos días, Néstor. Buenos días, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente, Leti. Bienvenida a la llamada. Adelante. Oh, muchísimas gracias, Néstor. Pues bueno, ya sabe usted que la introducción es ambas. Usted también, usted fue, pues ahora es un día muy especial, porque de hecho pues vinimos a darle esta invitación a usted, porque ¿qué es lo que vamos a tratar ahora? Primeramente, para antes de todo, debe ser lo primero, ¿verdad? Ya dijo usted que es una mañana hermosa, gris, nublada, es algo hermoso también, así como los días soleados, donde debemos de dar gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva oportunidad que me da para compartir, para vivir, para realizar mis sueños. Un día más, la tomo como una oportunidad más para realizar todo lo que necesito que realizar para poder llevar toda mi carga adelante, ¿verdad? Y pues de igual manera, señor Néstor, yo a usted, así como usted reconoce eso de mí, yo quise invitarlo esta vez a participar conmigo porque por dos razones. Primera, porque hemos trabajado juntos, mano a mano, somos el hombro uno del otro, y eso es bonito. Usted es el pilar también en el que yo me puedo reposar mi hombro, y usted en el mío, y eso es bonito, porque muchas de las veces, los uplines con los downlines, muchas de las veces no se llevan, y eso es triste. Y en este caso, yo estoy muy orgullosa de haber sido iniciada por usted, la familia Pantoja, y aparte de eso, pues me da mucho gusto que hasta hoy en día nos hemos llevado tan maravillosamente, y muy pocas veces estamos en desacuerdo. Y eso me encanta, señor Néstor, porque es importante para la salud de una organización. El tema de hoy día es desarrollando tu negocio y expansión de tu organización. Y el señor Néstor nos va a compartir algo que lamentablemente es fuerte, pero sucede. Entonces, tenemos que hablarlo, familia, para que si eso podemos remediarlo, nuestra compañía crezca sin nada de esos tropiezos y podamos ser, digamos, una manera feliz en la compañía. A mí me gusta trabajar donde yo trabajo felizmente, no me gusta trabajar en donde tengo que hacerlo de a fuerzas. A mí me gusta trabajar en donde yo tengo la libertad de expresión, la libertad de opinar, la libertad de poder exponer mis ideas y que sean escuchadas. Y en esta compañía lo hemos logrado, y principalmente nuestro grupo que hemos formado aquí en Baicelia. Señor Néstor, antes de que pasemos al tema que usted nos va a ayudar en lo que está afectando a la organización, yo quiero que usted y yo, bajo nuestra experiencia que hemos pasado, le digamos a las personas
¿Por qué? ¿En qué ha cambiado nuestra vida de cuando iniciamos a la compañía de evento a evento? Vamos a decirles primero qué ha cambiado, vamos a compartir con ellos qué ha cambiado en nosotros y al final, después de que usted nos dé este tema, vamos a reunirnos nuevamente y vamos a decirles por qué es que debemos ir a los eventos, ¿verdad? Entonces, señor Néstor, yo le dejo la palabra ahorita para que usted les diga en unos poquitos momentos cómo es que su vida ha cambiado desde que iniciamos de evento a evento y luego comparto lo mío, porque como hemos trabajado en conjunto, yo quiero que este día tan especial lo vivamos a conjunto, usted y yo, porque somos los que hemos llevado la batuta en cierta manera para lo que hemos logrado hasta este momento, porque no porque estemos en la posición de carro quiere decir que ya nos creemos y que ya lo logramos, ¿no? Familia, lo que hemos hecho el señor Néstor y yo es apenas el primer pasito. Cuando ya estemos en 10 estrellas, como diamantes, en 10 estrellas, ahí sí nos pueden decir, oh, ya lo lograron, ¿cómo lo lograron? Ahorita solamente compartimos nuestro primer pasito. Señor Néstor, les doy la palabra para que les platique un poquito qué ha cambiado su vida de evento a evento y por qué es importante que vayamos. Claro que sí, gracias, Leti. Mire, familia, nosotros somos resultado de la información que tenemos en nuestro cerebro y cuando yo decido construir un negocio en TEN, lo primero que yo tengo que hacer o lo primero que he estado haciendo es conectarme con la gente que ya tiene lo que yo quiero. Es una compañía nueva, no hay todavía 10 estrellas, no hay todavía 5 estrellas, pero sí yo me junto o platico o pregunto a las personas. This is not a valid menu. This is not a valid menu option. Como el señor Memo Sainz, como la señora Marcela Sainz, como Pris Neri, como Margarita García, la gente que ya ha estado consiguiendo éxitos, pequeños y grandes éxitos en TEN. Ahora, ellos me dicen que tengo que asistir a algunos eventos. Yo al primer evento que asistí fue aquí el 12 de julio, aquí en Vaiselia. Tuve la suerte de que el equipo designara Vaiselia como sede de ese evento. Y bueno, yo ahí me di cuenta de grandes cosas. Ahí conocí a los dueños de la compañía, CEO Mel y Amy Hill. Impresionante aquel día. Estuvimos bien contentos aprendiendo de tantas gentes que ya tenían éxito en este negocio. Y bueno, de ese evento al evento del 30 de agosto en Concord, California, yo ya había calificado para el carro por una sola razón, porque simplemente miré lo que la gente estaba haciendo, los que ya tenían el carro, lo que estaban haciendo, y me puse a trabajar en esos puntos, y esa es la razón que calificamos tan pronto para el carro. Luego en Universal City también empezamos a mirar más llaves de carro, más información sobre el negocio, muchos más testimonios, y es cuando empiezas tú a mirar esa gran visión de Mel y Amy Hill, esa visión de Memo, de Margarita, de los líderes que miraron estas cosas antes que pasaran. Ahora yo estoy viendo lo que va a pasar en los próximos días, porque los eventos me han dado esa claridad. Yo sé que en muy poco tiempo todos los que me están escuchando van a estar calificando para los carros. Y eso es de evento a evento, tú puedes ir creciendo y aprendiendo. Y si practicas lo que aprendes y miras, vamos a tener resultados. Eso es lo que yo he visto y la verdad me ha cambiado la vida en estos poquitos meses que tenemos. Y bien felices de también estar en condiciones de ayudar a otras personas. Eso es lo que en resumen yo diría, Leti. Claro que sí, señor Néstor. Mire, se tocó un punto muy importante. Cómo nosotros tuvimos esa visión, pero principalmente lo que miramos usted y yo, en lo que coincido con usted, es que cómo nosotros nos dimos cuenta en el evento de Vaiselia, cómo entregaron la llave a personas sencillas y humildes como nosotros, que no era nada
extraordinario, que podían ser una persona que lo podía lograr, pero lo que nosotros nos faltaba saber era cómo lograrlo. Usted lo dijo ahorita, la compañía ya tiene un sistema, tiene un buen producto, tiene un buen plan de compensación, tiene la herramienta. Esa es la clave para que todos lo logremos, familia. Yo siempre me di cuenta desde que yo estuve en esta compañía, yo dije, wow, ¿por qué poquito te celebran tanto? Me acuerdo que en esa ocasión nos pusieron un reto en el de Baicelia, en el primeritito que yo fui, en el que era ganarte un VIP por algo que hicimos. Entonces fue algo que me impactó mucho las palabras de Memo, que me dijo, eso es el principio de algo grande que viene. Creo en ustedes. Y yo dije, claro que sí, no te vamos a defraudar. Y yo creo que hasta este momento hemos puesto todo nuestro esfuerzo, nos ha dado nuestro 100% para ayudar a nuestras personas, para que también lo logren. Y esa es la finalidad, ayudar personas a cambiar vidas. Ese es el lema y hay que recalcarlo y recalcarlo una y otra vez. Que una vez que tú ayudes a la persona a cambiar su vida, no nos damos cuenta que estamos cambiando la de nosotros mismos, ¿verdad? Lo bonito de esa compañía me gusta porque yo no necesito que traiga tantas personas directas a esta compañía. Con que yo traiga mis dos y ayude a mis dos a poner sus dos, eso es expansión de la organización. Eso es duplicable. Y todo lo que tú hagas indirectamente ya les cuenta a ellos. Entonces, esto es importante para el tema que estamos tratando hoy también. Un desarrollo de organización grande, ¿verdad? Y eso es lo que nos está funcionando nosotros, que hemos puesto en práctica. Más aparte, pues tenemos la mentoría. A mí la señora Margarita, yo estoy muy feliz y no quiero dejar de compartirlo antes de que el señor Néstor tome la siguiente palabra. A mí se me hace algo grande, que ayer de nuevo mi corazón se llenó de gozo cuando escucho a la señora Margarita. ¿Por qué les comparto esto? Porque yo fui una de las personas, junto con el señor Néstor, que tuvimos la gran bendición de estar con ellos. Margarita me decía, gracias Leti por estar aquí. Le digo, no Margarita, mira, este privilegio de estar contigo, muchos lo hubieran querido tener. ¿Por qué? Porque amamos a esta gran guerrera. Ella no se da cuenta cuánto significa para nosotros tal vez. Pero déjenme les cuento algo, ya que ella ayer abrió y dio la oportunidad de dar su testimonio. Miren, la verdad, yo me quedaba impactada. Ella estaba todavía sedada y en su momento que ella tenía oportunidad cuando llegaba una enfermera y preguntaba qué es lo que haces, a qué te dedicas, ella no perdía tiempo para hablar de la compañía TEN. Fíjense, ella, todo lo que ella está enamorada de crecer una red para nosotros. Y digo para nosotros porque una vez que tú ya estás ubicada en un lugarcito por ahí, todo lo que ella trabaje te cuenta a ti. Y ella no escatima en lo que ella está haciendo. Ella nada más dice, yo quiero llegar a mi meta, yo quiero lograr mi sueño, y ella no se enfoca a quién ayuda y a quién no quiere ayudar. Ella está enfocada en lo de ella, en crecer esa organización. Yo me quedé sorprendida que aún en ese estado, ella fue otro ejemplo para mí, de veras. Y también el señor Néstor tiene la experiencia por parte de José Luis. Me recuerdo que también me platicó, pero no le quiero quitar la palabra porque en este momento el señor Néstor les puede contar cómo es que también él miró, José Luis, lo mismo que yo miré de Margarita. Que fue algo impresionante, digo, en la situación que estaban. Familias, ustedes miraban el carro, cómo quedó. Híjole, Dios los libró de morir. De veras, es algo, es una oportunidad de vida grande que les dio a ellos porque sabe que todo lo necesitamos aquí. Entonces, señor Néstor, si les puede platicar también usted lo que significó para usted, cómo José Luis quería crecer esta red, en esta organización, estando en estas circunstancias, te lo agradezco, por favor. Sí, Leti, fue impresionante. Yo en la mañana recibí la noticia que José Luis estaba en el hospital de aquí de Baicelia y que Margarita estaba en el hospital de Fresno. ¡Wow! Yo me preocupé mucho porque yo sé que cuando envían a una persona que llega al hospital de Baicelia y lo envían a la ciudad de Fresno, es que es muy grave todo. Estaba muy grave, la verdad, su condición era muy, muy grave. Sin embargo, bueno, en poquitos días se nos fue pasando el susto y como tú dices, dentro de todo el problema que ellos tuvieron, también fue una bendición que estuvieran cerca de nosotros, que pudimos ir al auxilio de ellos. Cuando yo llegué con José Luis, lo tenía ya casi para darlo de alta porque las lesiones de él fueron mucho menores.
Sin embargo, sí estaba en una condición también delicada, pero lo curioso es que él estaba dándoles tarjetas de su negocio de TEN a las enfermeras, a los doctores que estaban rodeados de él y hablándoles de este gran producto. O sea, son gente que traen en la sangre, que traen vivo este producto y que lo están compartiendo, porque ellos, como tú dices, Leti, están enamorados de lo que están haciendo y cambiando vidas, y es por eso que lo hacen. Yo me sorprendí mucho de cómo fue la recuperación tan pronta cuando fuimos a mirar a Margarita Fresno. Su condición era bien delicada, pero en muy poquitos días salió adelante. Una señora guerrera, una señora que no se rinde ante nada, y Dios les ha dado a los dos una nueva oportunidad, y así lo estamos tomando. También es una enseñanza para nosotros, por eso cada vez que hablamos de las carreteras, de las millas que tenemos que recorrer, yo les pido a todos, tengan mucho cuidado, vayan vivos en la carretera. Esta experiencia que pasaron estos líderes es para que aprendamos y tomemos atención en esto. ¿Estás cansado? Salte al lado de la carretera, descansa y continúa tu camino. Nos quedan muchas millas todavía que recorrer, familia, y tenemos que tener cuidado con eso. Gracias, Margarita, gracias, José Luis, por todo lo que hacen por nosotros y por esa fortaleza interior que tienen para continuar adelante y por lo que están haciendo por nosotros. Esa es una de las enseñanzas más grandes que nos han dado, de que no se han rendido ante nada. Y bueno, después de lo que Dios tiene para nosotros, no podemos esperar, señores, para nada intimidarnos o rendirnos ante ningún problema. Ellos nos han dado una gran lección de liderazgo y de salir adelante. Están listos para continuar. De hecho, están trabajando. El accidente fue el día lunes. El martes siguiente día, José Luis nos estaba dando la conferencia de Baicelia. ¡Wow! ¡Qué compromiso, qué determinación para hacer esto! Aún lastimado todavía, estaba dándole a Baicelia su experiencia, su talento y compartiendo con nosotros todo lo que él ha adquirido de TEN y la experiencia que tiene él en los negocios de multinivel. Familia, voy a hablar un poquito, Leti, si me permites, tenía un tema en mente. Desde ayer se lo había comentado a Leti, pero lo cambié por una razón. El tema que tengo, que le había comentado a Leti, lo voy a pasar para el día martes, porque sí necesita un poquito más de espacio para completarlo. Pero el tema que les tengo ahora es un poco más corto, pero también muy poderoso. Les voy a hablar, familia, de la fórmula del éxito. No sé si ustedes estén interesados en tener éxito. Y vamos hablando de éxito como realizar lo que tú quieres. O sea, éxito puede ser hasta que, si estás cocinando un huevo estrellado, que no se te reviente la bolita. Eso es éxito. Éxito es todo aquello que tú te pones en tu cabeza para poderlo tener y materializar. Entonces, voy a hablar desde la fórmula del éxito. La fórmula del éxito tiene tres ingredientes muy importantes. Tres ingredientes que si no se reúnen, jamás vas a poder tener éxito. En ninguna cosa, espiritual, en el deporte, en el arte, en los negocios, si no aplicas estos tres puntos, no vas a conseguir nada. Y tú me vas a dar la razón, porque en lo que tú ya has tenido éxito, has aplicado estos tres puntos, y igual si lo sabías o no. Número uno, un porqué. Me puedes decir, oye, qué terquedad de esta gente de hablar del sueño, del porqué. O sea, es que no hay nada. Sin un porqué no hay nada. En el por qué no te podemos ayudar, porque el por qué tiene que ser tuyo, el por qué tiene que ser mío. Puedes incluir a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad en tu sueño, pero es tuyo, lo tienes que decidir tú. Nadie te puede ayudar en eso, a menos que solamente que te digan,
algunos detalles, algunas técnicas de cómo hacerlo. Fíjate bien, yo te lo voy a decir ahorita. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es aquello que aunque trabajes, para ti no sería un trabajo? Por ejemplo, yo sé que para mí compartir con las gentes lo que yo estoy aprendiendo, para mí no es ningún trabajo. Para otra persona puede serlo, pero para mí no. Entonces, cuando tu trabajo deja de ser trabajo y es un hobby para ti, eso es lo que tú tienes que acrecentar para poder tener el éxito. Tienes que fijarte un porqué, de una vez por todas, familia. ¿Qué quieres de esto? ¿Por qué ¿por qué tenemos que hacer esas reuniones? ¿Por qué tenemos que comprar cada mes? ¿Por qué tenemos que inscribirnos? ¿Por qué tenemos que invitar gente? ¿Por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer si no tenemos un porqué? Esa parte te la dejo. Ojalá que pronto descubras tu porqué. A veces no es fácil, porque nos hemos acostumbrado tanto a un ranchito, a un carrito, a un trabajito, a un dinerito, que estamos pensando en chiquito. Incluso a veces nos referimos a Dios de esta manera. Y si Diosito quiere, hey, Diosito no es Diosito, es Diosote, es un ser omnipotente, es lo más grande que hay en el universo. Entonces, vamos a referirnos a Dios como Dios, no como Diosito. Vamos a, si tú quieres un rancho, no digas ranchito, di rancho, por lo menos. Tampoco te pido digas ranchote, pero bueno. Entonces, tenemos que empezar a tener la lingüística adecuada, los términos o las maneras de expresarnos adecuadas, porque un ranchito es un ranchito, una vaquita es una vaquita, pero si yo quiero un rancho, si yo quiero una casa, o sea, vamos hablando en toda la extensión de la palabra. Ok, esa parte te la dejo, tienes que fijar bien un porqué. Ok, después de un porqué, tenemos que buscar un cómo. ¿Cómo voy a encontrar el porqué? ¿Cómo voy a conseguir lo que quiero? Ok, aquí está ya. Si tú tienes un porqué, el cómo es TEN. El cómo es el sistema de TEN. El cómo es el producto, la compañía, el plan de compensación de TEN. Entonces, si tú tienes un porqué y estás en TEN, te felicito, ya tienes cómo. Ahora, tenemos que poner la acción, que sería la última parte de la fórmula. Un porqué más un cómo más acción es igual a éxito. Ok, familia, ahí te va. Fíjate, si tu porqué es cuestiones materiales, TEN es el cómo. Si tu porqué es salud, TEN es el cómo. Si tu sueño, si tu porqué es la realización ayudando a otros, TEN es el cómo. Si tu porqué es ayudar y a trascender en tu familia espiritualmente y personalmente, TEN es el cómo. ¿Te das cuenta? Ahora, nomás poniendo la acción es como podemos lograrlo. Ahí les va. Ya tenemos el porqué, ya tenemos el cómo. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a aplicar el sistema de TEN. Conectándonos a las reuniones, conectándonos a las llamadas, aprendiendo de TEN, de lo que tiene, de las nuevas de TEN. Y para eso tenemos que estar en todos los eventos de TEN. No perdernos y estar dispuestos a aprender. Y estar dispuestos a invertir. Ese es el cómo. La acción es estar presente en todos los eventos. La acción es hacer una lista, es hacer contactos, es invitar, aprender, educarnos, prepararnos y luego enseñar a otros. Y todo está entrelazado. El por qué se va a mezclar con el cómo y con la acción. Y eso es lo bonito de este negocio, que es integral. Está integrado todo en una sola cosa. En TEN puedes encontrar muchos porqués.
cómo ayudar a la salud de mucha gente, cómo ayudar económicamente a mucha gente, aparte de que tus sueños se van a convertir en realidad, tus porqués se van a convertir en realidad, y así vas a poder involucrar a otras personas haciéndoles también sus porqués. Si nos entrenamos, si nos involucramos en todo, esta fórmula es una mezcla. Una fórmula es como cuando vas a hacer los buñuelos, ¿no? Es la harina de trigo, la canela, el azúcar, hasta poquita sal, y le echas todos los ingredientes y luego los revuelves. Los amasas, los integras, los mezclas. Eso es un porqué más un cómo más acción. Tenemos que amasarlo, tenemos que integrarlo, tenemos que revolverlo, juntarlo. ¿Sí me entiendes? Todas esas cosas tienen que ver. Una sin la otra no va. Todo es un conjunto. Un porqué más un cómo más acción es igual al éxito. Eso es una verdad. Es una ley, más bien. Es una fórmula que es una ley que si tú la haces vas a tener éxito en lo que haces. El éxito no es un fin, es un camino. Porque cuando tú consigues un éxito en algo, puedes conseguir más. Éxito no es un fin. Éxito es un camino de preparación, de logros, de satisfacciones. Un porqué más un cómo más acción, si lo mezclamos, si lo amasamos y lo trabajamos junto, vamos a tener el éxito indiscutiblemente. Eso es, familia, lo que quería comentarles el día de hoy. Espero que me hayan entendido. Vamos a estarlo repitiendo todo el tiempo porque al final de cuentas, este es el sistema, somos entes de repetición. Todo lo que sabemos ahora, lo que hacemos ahora ha sido por la repetición. Las habilidades que tú tienes hoy es porque las has repetido el número suficiente de veces para que ya se haga un hábito. Entonces un hábito se hace una costumbre y luego una costumbre se hace éxitos en muchas razones, en muchos puntos, en muchas direcciones. Ok, vamos a trabajar con eso. Yo te encargo ahora que fijes bien por qué estás trabajando. Mi pregunta es, ¿cuál es tu porqué? ¿Cuál es aquello que te va a hacer mover y hacer que hagas las cosas que sea necesario hacer y que no tengamos que estar pensando, lo haré, no lo haré, iré, no iré? Cuando tú estás dudando, voy a Las Vegas o no voy a Las Vegas, tu porqué todavía no es suficientemente fuerte como para que te lleve allá. Yo entiendo, y eso vamos a hablar el martes, de los obstáculos. Yo entiendo también de las oposiciones. Tenemos mucha oposición, tenemos muchos retos que brincar. Sin embargo, cuando tu porqué es fuerte, entonces estaremos en condiciones de hacer todo lo que sea necesario. No lo que puedas. Fíjate hasta dónde voy. Cuando tú tienes un porqué fuerte, no haces lo que puedes hacer. Haces lo que sea necesario hacer. Imagínate, si se tratara de la vida de tu hijo. Vamos a suponer, y con esto te termino, mira. Vamos a suponer que se tratara de la vida de tu hijo calificar para el carro. Si te dijera el doctor, si usted califica en 3 meses para el carro, su hijo se va a salvar. Digo, nada que ver, simplemente quiero que veas más o menos un ejemplo. Yo sé que tú quieres a tu hijo. Yo sé que tú estarías dispuesto a hacer cualquier cosa para calificar en 3 meses por el carro, porque no es el carro, porque es la vida de tu hijo. De pronto el premio es mucho más grande que el esfuerzo y entonces lo puedes lograr. Cuando el premio lo miras más chico que el esfuerzo, no haces ningún esfuerzo. En tu trabajo, tú vas por los 15 pesos al mes y haces lo de 15 pesos. Pero si tú supieras que vas a ganar
150 mil dólares en un mes, entonces estaría dispuesto a hacer todo lo que el patrón diga, ciñéndonos solamente a lo que sea ético, profesional, ¿verdad? Cosas honestas, lo haríamos, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que yo te quería comentar el día de esta mañana. Gracias, Leti, por permitirme comentar con la familia TEN estas cosas. Un porqué más un cómo más acción igual al éxito. Grábenselo, familia. Vamos a seguir hablando en los siguientes días de estas cosas. Y bueno, si quieres comentar algo, Leti. Sí, Néstor, muchísimas gracias. Miren, una vez más me convenzo. Te fijan, familia, qué clase de maestros tenemos aquí, porque es que todos estamos logrando el éxito. Ya les hablamos de los pilares fuertes de nuestros líderes, ¿verdad? De los que les acabamos de mencionar. Más aparte, nuestros mentores. Miren de quién estamos teniendo esta mentoría, de cómo hacer las cosas. Solamente es escuchar, acatar, hacer las cosas, como nos dijo el señor Néstor ahorita. Y lo más principal, después de que tú escuchas, aprendes, tomar acción. Eso es lo más importante que tenemos que oír. Yo no me quiero ir de ustedes sin tenerles que decir algo, el porqué mío, cuando yo escuché de lo que es la industria de la nutrición. Yo escuché una vez al señor Bill Gates en una reunión que tuvo con unos muchachos de universidad. Le preguntaron, señor Gates, porque usted que ya tiene experiencia, ustedes saben que él es ya muy millonario, multimillonario por la parte de la tecnología. Entonces los muchachos le preguntaron, señor Gay, ahorita usted ya es millonario y se hizo millonario en esta etapa. Dice, ¿cuál es la siguiente plataforma que viene para realizar los siguientes millonarios? Bill Gates sin dudarlo le pregunta, la siguiente industria fuerte que va a hacer los siguientes millonarios es la nutrición, los suplementos nutritivos. Entonces aquí lo tenemos, familia, en esos sprays fabulosos, como nos dijo el señor eso al principio, también nos van a mencionar de algo nuevo que viene en Las Vegas, no nos han dado todo, solamente nos dieron una probadita de esta tajada del pastelote que viene, no nos han dado la rebanada completa, entonces nosotros tenemos nada más que seguir con la expectativa hasta estar ahí. Yo no sé ustedes, pero yo estoy emocionada, señor Néstor, de que ya tengo un pie allá, yo siento que este evento es algo grandioso, no lo hemos vivido nadie, el primer añito fuimos afortunados al vivirlo, porque las generaciones que vienen, pues no les va a tocar haber vivido, sino más verlo en fotos y lo que se grabe ahí en videos, pero yo siento que es más hermoso estar ahí viviendo una experiencia propia, ¿verdad? Entonces, señor Néstor, yo quiero que antes de que nos despidamos de nuestra familia, que les digamos por qué debemos ir a estos eventos. ¿Verdad? Una vez más, yo le digo al señor Néstor ayer, tal vez nos volvemos muy repetitivos, es por eso que quise que él me acompañara hoy, porque es importante que escuchen juntos a las personas con las que tú estás trabajando, día a día, ¿verdad? Entonces, eso es importante, de que nosotros queremos no nada más transmitírselos de voz, sino también queremos en vivencia propia estarles comprobando que el señor Néstor y yo hemos trabajado fuerte juntos, y así de la misma manera les estamos dando un ejemplo de que así trabajen todos, no se separen de las brasas, sigan juntos para que sigamos encendidos. Esta compañía tiene toda la herramienta, se fijan todo lo que tenemos para arrancar, no nos falta nada, familia, solamente faltan las ganas y deseo de hacerlo, y bueno, esa hambre y esa sed de salir adelante, ya tirando las cadenas de pobreza de que todo el mundo nos está hablando, y que yo estoy cansada de vivir bill tras bill tras bill tras bill, y que siempre tengo que estarme preocupando cómo lo voy a pagar. Yo quiero vivir una vida desahogada, una vida en la que yo pueda ayudar, en la que no pueda escatimar cómo lo voy a pagar, si puedo ir o no puedo ir, cómo me la pienso. Pero les quiero invitar a todos los que ahorita en este momento todavía no están dudando de no ir a este evento, yo les quiero invitar que hagan lo que sea necesario para ir. Nuestros líderes en la semana ya les han estado diciendo tips de cómo, maneras de cómo ustedes pueden ir a este evento. Están hoteles muy baratos. Ya les quiero dar una información, ya este es oficial. Los que quieran comprar su boleto en línea para el evento ya no hay. Ya no lo están vendiendo en línea. La única opción que tenemos ahorita, los que todavía no hayan comprado su boleto, es en la puerta y solamente van a recibir efectivo. Y cuesta $100 para que los que quieran ir ya vayan preparados, porque ya esa es una información que se nos dio oficialmente. En la puerta van a poder comprar sus boletos, pero les va a costar $100 y solamente efectivo, para que ustedes ya vayan preparados y no se vean en el
en el conflicto de que traigo tarjeta, no traigo dinero en efectivo. Con tiempo les avisamos para que ustedes vayan preparados. Ahora, señor Néstor, les cedo la palabra para despedirnos de nuestra familia y que les diga el por qué usted les recomienda que deben de estar en este evento. Claro que sí. Mira, yo no sé, yo ya tengo mi boleto, yo ya tengo apartado mi hotel, yo ya voy a estar ahí con el favor de Dios. Solamente Dios podrá impedir que yo no esté. Pero mi voluntad y todo es ir, ya estoy preparado, ya estoy listo, tengo la maleta en el carro ya. Ahora, ¿por qué tienes que ir tú que todavía no has tomado la decisión? Incluso familia, y todos los que estamos conectados ya tenemos el boleto, ya tenemos cómo ir y ya tomamos la decisión de ir. Yo quiero decirte cómo tú le puedes decir a alguien que todavía no ha tomado la decisión de ir. Yo te voy a decir cómo le tienes que decir. Y si hay alguien conectado que no está para ir, yo les voy a decir cómo va a ser la cosa. Miren, cada vez que tú te conectas con gente que tiene lo que tú quieres, estás dando un paso a lo que tú quieras. El primer paso que tienes que hacer es estar ahí para escuchar, para ver, para sentir lo que esa gente hace. A mí hay gente que se ha atrevido a decirme, qué suerte tienes de que te haya caído un derrame en esto ahí. La suerte no existe. O si existiera, la suerte es la preparación y la oportunidad que se juntan. Si tú estás preparado y tienes una oportunidad, esa es la suerte. Si tienes la oportunidad y no estás preparado, no hay suerte. O si estás preparado y no hay oportunidad, no hay suerte. Yo te voy a explicar algo. Entén, cualquiera puede estar, cualquiera está preparado para empezar. La oportunidad es muy buena. Lo único que necesitas o la única preparación que necesitas para estar en TEN, esta gran oportunidad, es solamente romper con las cadenas de pobreza que nos han acompañado por generaciones. Y estar dispuestos a dejarnos ayudar, a dejarnos llevar por la gente que ya tiene lo que tú quieres. Lo que vamos a ver en Las Vegas es Mel y Amy Hill, distribuidores como tú y yo en dos compañías anteriores. Jóvenes empezaron a construir redes de mercadeo en red. Imagínate, aprendieron y ahora nos van a decir cómo ellos lo hicieron. Todos los dueños de las compañías grandes de nutrición y de las compañías grandes de multinivel han sido solamente empresarios. Han hecho compañías de multinivel, pero ya siendo ellos millonarios o empezando como empresarios. Mel y Amy Hill fueron distribuidores, igual que nosotros. Ellos entienden por lo que estamos pasando. Mel dice que él nunca faltó a ningún evento, por eso aprendió, por eso tuvo el éxito que tiene. Mira, yo no sé, o sea, son $200. La gente que va aquí de California, del área, son $200 el viaje y el boleto para entrar allá. Sería el dinero mejor invertido en tu vida para hacer algo grande. Ese evento vale mucho más. Ese evento vale tu libertad. Si lo entiendes así, si la gente que ya está lista para ir y va con esas ganas de aprender y luego llegar al campo y trabajar, el éxito va a ser indiscutible. Esa es la razón por la que yo te digo que tienes que estar ahí. Yo sé que no tienes dinero,
Yo sé que estás batallando con tus biles, pero una pregunta, ¿cuánto tiempo más vas a estar batallando con tus biles? O sea, tenemos que hacer algo diferente si queremos algo diferente. Hoy es la oportunidad. La única preparación que necesitas es consigue ese dinero y ve, no te vas a arrepentir. Además, va a ser la sede en una de las ciudades más hermosas del mundo. ¿Cuántos millones y millones de gente quieren conocer Las Vegas? Aunque sea por encimita. ¿Cuántos millones y millones de gentes nunca van a conocer Las Vegas? Y ahora tú tienes la oportunidad por 200 pesos de ir a conocer esa ciudad tan hermosa y aparte aprender para estar en los niveles de completar tus sueños y vivir una vida, un estilo de vida de libertad, de paz, donde la cuestión económica no importe, donde la salud va a estar resuelta. Familia, yo solamente quisiera darles mi corazón y transmitirles lo que yo estoy mirando en los próximos meses en TEN, en el grupo hispano. No se lo pierdan. Dios me los bendiga. Un abrazo a la distancia. Leti, te dejo para que cierres la llamada. Muchísimas gracias, señor Néstor, por sus palabras, por todo lo que nos compartió, por ser mi maestro, por ser la persona que me dio la oportunidad de estar en esta compañía. Gracias a todos, familia, lo más principal, lo que nos tiene más emocionados, que ya no solo va a ser un abrazo a la distancia, como dice el señor Néstor, va a ser un abrazo en la presencia. Eso lo vamos a disfrutar todos. Ya nos falta muy poco para mirarnos, como dijo el señor Néstor, nuevamente lo reitero yo, mucho cuidado los que van a viajar desde hoy, los que viajan mañana por la mañana, los que salimos por la noche, hay que tener mucho cuidado, ayudar en todo lo que más podamos, en advertencias de camino, pues como dijo el señor Néstor, descansar, se sienten cansados, o la persona que necesite ayuda, ayudarla, si tú puedes manejar para estar apoyando con eso, y pues bueno, no nos queda más que despedirnos de una manera muy cordial, agradeciéndole a todos los que asistieron a escuchar esta llamada y que están pendientes día a día, porque si están aquí es porque de veras quieren lograr lo que quieren lograr en esta compañía, lo que esta compañía tiene para nosotros. Entonces, yo también de igual manera me despido, los quiero mucho, estoy muy emocionada y espero verlos allá. Algunos nuevos miembros no los conozco, tendré el gusto de nuevamente ya conocer a la nueva integración de la familia TEN. Nos despedimos, que tengan un excelente día, un excelente viaje, nos miramos en Las Vegas. Dios los bendiga, hasta luego. Bye bye.